Hola, Emily. Miguelito, ya tenemos el PayPal ahí, ¿eh? Ya puedes ir ingresando lo tuyo, ¿vale? Ya tenemos el PayPal. Ahora el problema no será novedad. No, no, novedad, no se le fue la conexión. Somos nosotros los que tenemos problema con Instagram últimamente, que Instagram nos corta los directos cuando se cumple una hora. No sé qué es lo que le hicimos. Nos castigó así y seguimos con eso, seguimos con ese problema. Llevamos haciendo varios directos últimamente para que se nos vuelva a extender el tiempo de los directos, porque ya teníamos directos de 4 horas, pero de repente nos lo redujeron a una hora. Y ahí estamos. Y es un poco increíble. Pero está aquí Armando y vamos a continuar con él. A ver si vemos. Y vamos acabando con esto. Muy bien, chicos. Aquí seguimos. A ver si vamos culminando esta parte. Hay gente aquí que está preparada porque aquí hablamos de la liga local y mucha gente está muy, muy animada con eso de la liga local. Hay gente que quiere venir a defender a sus equipos aquí. Ya sabemos que eres de Leones Vegetarianos. Ya te diremos en qué posición va tu equipo en la liga para que veas cómo va tu equipo sin ti. Siempre, siempre. Una de las siguientes preguntas que tenemos aquí es, ¿qué aspiraciones tienes en el fútbol ahora? O sea, ¿a qué quieres llegar ahora? Bueno, Dentro de, no, ya que no, no sabemos cuánto tiempo has programado jugar, cuánto tiempo te queda en ese deporte, pero por ahora, ¿a qué aspiras, no? Bueno, es una buena pregunta, porque yo ahora a mis aspiraciones me gustaría sinceramente ascender primero, dar un paso a mi equipo, ascender con mi equipo, que es lo primordial ahora, a aportar algo en el proyecto que tenemos y que lo que venga después ya vendrá, porque ahora no nadie ve el futuro y tampoco podemos pronosticar cosas que no disponemos, ¿sabes? Solo que aquí sigo luchando, creyendo en mí, que es lo que hay que seguir creyendo, porque si sigues con vida hay esperanza, o sea que cualquier cosa puede llegar en cualquier momento, porque estamos trabajando en ello, mis representantes y yo, estamos ahí dando lucha, ¿sabes? No paramos. No sé quién me dice feliz cumpleaños aquí. Yo no estoy cumpliendo años y ya me están enviando un feliz Ni yo, cumpleaños ni yo. aquí. O sea que vamos. Entonces, no sabemos de quién es la felicitación. Sí que vamos a entrar en el mes que cumplo, que es marzo, pero no es hoy. Bueno, puede ser unas felicitaciones anticipadas. Ya veremos, ya veremos, ya veremos, ya veremos lo que es. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Qué te pareció la actuación del Zalan durante la Copa África? Bueno, bien, porque ellos al final de todo es un equipo, demostraron que son un equipo, además de defender un país, son un equipo, no quita que son un equipo y se comportaron que son un equipo y supieron aguantar la presión porque ellos no fueron ahí a acompañar a la gente, ¿sabes? Que es lo bueno de la selección que tenemos, porque hoy en día no somos la peor selección de África, ¿sabes? Yo puedo presumir, porque en mi equipo hay senegaleses, hay gambianos, hay... ¿qué más? ¿Qué nacionalidad hay más? Yo creo que cameruneses también, ¿sabes? Si no, sí. No, etíopes también, sí. Y estuvimos ahí, cada uno con su selección, y yo, es que yo cuando entraba en el vestuario y entraba con la cara alta, hostia, Armando, que Guinea va a tope, ¿eh? Y esto, ¿sabes? Te anima, porque la imagen que dio la selección
en la Copa de África es muy, muy positiva, ¿sabes? Y fue muy buena la Eh, actuación de ellos. nos pregunta un seguidor, ¿tienes, ya sabes que hay dos tipos de porteros, los que son más de manos y los que son manos y muy buenos con los pies, y quieren saber en qué grupo estás? Bueno, antes sí, porque sinceramente la debilidad que partía yo desde Guinea no era el juego con los pies, sino que era el saque de puerta, porque imagínate que uno que ha estado jugando en la delantera, ¿qué problema va a tener con los pies jugando? O sea que yo soy de los pies y con las manos también voy, bueno. Soy portero, al final tengo que ir bien con las manos, porque si solo vas con los pies, ¿de qué te sirve estar ahí? O sea que tienes primero perfeccionar las manos, y ya las piernas ya vendrá después. Pero es que soy muy bueno con las piernas también. Okay. Y ya lo he mejorado, porque tan bueno no era, porque mira, entrenando aquí, el olor. Que el entrenador mete mucha caña con eso y te tienes que espabilar, ¿sabes? Sí. Recordarles a alguien que nos ha puesto aquí abajo en qué equipo juega Armando. Recordarles que Armando es portero, juega en el Sant Jaume, que es el filial del Olot. Están en la segunda catalana. Bien, muy pocos jugadores, chavales ecuatorianos, logran empezar su carrera deportiva en Guinea y llegar hasta Europa. Eres una de las personas que han podido lograrlo. ¿Qué consejo les puedes dar a la gente que tiene el mismo sueño de salir de Guinea algún día y jugar fuera de Guinea, ya no solo en Europa? Bueno, el consejo sería que, bueno, primero salir bien, ¿sabes? Te tienes que preparar bien, porque el primer obstáculo que algunos de los que salen de ahí no, salen sin estar informados, ¿sabes? Bueno, no como nosotros que hemos salido así, y hay que salir bien informados y bien preparados también. Porque el primer obstáculo que también venimos a tener aquí es, si sales así, sin informarte, te encuentras con el primer obstáculo, que es la documentación, porque si no tienes la documentación aquí no puedes hacer nada, ¿sabes? Y es uno de los puntos primero te pega la moral y te vienes para abajo si no eres fuerte, ¿sabes? Primero salir bien, preparar bien tu documentación, al que cuando llegues tengas eso. Que sea un plus y a desarrollar tus habilidades. Y que esto se verá, y aquí el guineano puede triunfar, porque el guineano al día de hoy tiene talento y lo ha venido teniendo desde hace mucho también, ¿sabes? Muy bien. Al parecer, muchos de nuestros seguidores te conocen, yo creo que porque algunos han jugado en la liga local contigo. Un tal Faust ha escrito ahí, Marcos, que también jugó en muchos equipos de la liga local, han ido escribiendo ahí, incluso muchos conociéndote con tu nombre de pila, lo que Sí, significa que de verdad te conocen. Así que les vamos a dar. Ya que nos quedan muy pocas preguntas, si alguien quiere venir a hacerte una pregunta directamente, que envíe una solicitud y con todo respeto, que venga a hacer las preguntas con respeto, le vamos a dejar que haga unas dos, o una pregunta o dos, y así te las respondes. Y continuamos con lo que tenemos que hacer hoy. Mientras tanto, te vamos a mostrar cómo va tu equipo de Guinea, a ver. qué ha sido de él, qué ha sido de él en esta semana y cuál es tu posición en la liga. Pues tu equipo, que es el Leones Vegetarianos, le ha ganado por 1-0 al Atlético SEMU Bueno, en esta es un semana. gran derbi, ¿eh? Que es uno de los derbis que no lo juega cualquiera. Dice, porque es lo que te quería preguntar. Decías que creciste en SEMU, pero no eres de Atlético SEMU, No. sino del Leones Vegetarianos, que es como algo contrariado, ¿no? Sí. Entonces, tu equipo ha ganado al Atlético SEMU esta semana y vamos a ver cómo vais en la clasificación, si vais a descender o ascender. Bien, pues el Leones Vegetarianos va muy bien en la liga local,
es el segundo en la región insular con 38 puntos, solo 3 puntos por debajo del primero en la liga insular, que es el Kano Sport, el Kano Sport. Así que tu equipo va bien, no es de los Hombre, equipos siempre, que se van a defender. siempre. Se verá que lo que hace la liga en la liguilla, porque esto no acaba aquí, por ahora es para permanecer en primera y después de ahí, como sabemos todos, habrá una liguilla entre los seis de Bata y los seis de Malabo. Sí, sí. Y a partir de ahí es donde saldrá el campeón. Muchas gracias por la información. No pasa nada, no pasa nada. Para eso estamos aquí, en nuestro trabajo Pero déjame de decirle que también antes de ir a pasé por Atlético Semu, y me fui a los Leones también. O sea, fui a dar una vuelta por ahí cuando estaba O sea, cuando empezaba de portero, porque no acababa de confiarme en los Leones Vegetarianos como portero, porque me veían como delantero y les dije, mira, eso lo hago bien. Y fui a pasar ahí. Y mira, era un partido que cuando jugaba con los de mi barrio era otra cosa. a ver, para los que ya están enviando preguntas sobre la liga local, que aguanten porque sabéis que vamos a hablar de la liga local cuando llegue el momento para hablar de la liga local. Así que por ahora no se precipiten. Muy bien. Vamos a continuar con Armando, que le tenemos aquí hoy para, para ir respondiendo a nuestras preguntas. A más de lo de la documentación que decías, que es una de las cosas que hay que tener en cuenta antes de salir de Guinea, si quieres jugar fuera de Guinea y para que la moral no te vaya abajo, ¿qué otros obstáculos se puede encontrar el jugador africano cuando llega a Europa? Bueno, no todo jugador africano se encuentra con esos obstáculos, ¿sabes? Porque, bueno, sobre todo en nuestra liga, que entre comillas no es, no sé cómo es, no cómo será ahora, porque hace unos añicos que he salido de Guinea, pero uno de los obstáculos que siempre han encontrado aquí, que he estado escuchando en los equipos que he ido más o menos pasando, es que el portero africano, sobre todo siendo de raza negra, te encuentras con primero una, ¿cómo te lo diría? Una desconfianza de parte de los técnicos, ¿sabes? Porque se creen que, Estereotipos sí, de los técnicos, del de ya equipo. sea, sí, del equipo y de los técnicos, porque, ¿sabes? Todo el entrenador es el que manda, ¿sabes? Y si a él le crea esa desconfianza, que piensan que tú no sabes nada, que esa mentalidad de que África es África y no puede salir nada bueno, pero sobre todo en países, diría yo, como puede ser Guinea, Cabo Verde, Etiopía o yo qué sé, no, nos minimizan a pesar de que hay verdaderos talentos, que cuando llegas aquí te encuentras primero con esos obstáculos, además del tema del papeleo, ¿sabes? Que te no confían en ti al 100%, prefieren contar con uno que está ahí, aunque no valga lo mismo que tú, ¿sabes? Es decir, te tienes que dar un doble esfuerzo para estar ahí. Y si estás jugando, es que se tiene que valorar, ¿sabes? Si un portero, ya sea la categoría que sea, porque no es fácil, no es fácil. La verdad, porque eso que estás diciendo, eso que estás comentando, un portero muy importante como es André Onana, de la Jazz, el portero camerunés, ya lo dijo en una de sus entrevistas, que el mundo del fútbol no confía a los porteros negros. No. Y es algo que se registra cada vez más. De hecho, en categorías inferiores, muy pocos chicos negros optan ya a ser porteros, Sí. porque muy pocos llegan a primera división, a ser porteros de primer equipo. Solo miren las grandes ligas. Sí. En toda la liga, en toda la liga española, en primera división no hay un portero negro que sea primer portero en ningún club. O Es sea, falta de confianza, ¿sabes? en Francia de vez en cuando puedes encontrar alguno porque la cultura también es diferente. En Inglaterra al menos está el español en el está un español y está el senegalés en el Chelsea. O sea, si te vas a las grandes ligas encontrarás uno
o que sea el tercer portero, y es algo que cada vez más es como que va minando la moral a los chicos negros que quieren ser porteros, porque parece que les cierran, por estereotipos, les cierran directamente las puertas. Es que es así, es que no es una coincidencia, es una cosa que vivimos día a día y bueno, tenemos que vivir con eso y la realidad es que hay que ser positivo, hay que confiar en lo que tú sabes hacer, porque si lo sabes hacer lo vas a demostrar aunque jugando con los niños, ¿sabes? ¿Y alguna vez has sufrido racismo en el campo, ya sea de parte de uno de tus propios compañeros o del equipo contrario, o del público del equipo contrario? Bueno, de los compañeros, bueno, que yo sepa, no, pero del público, sí, hombre, que estás, vas ahí y bueno, yo soy un portero que, uno de los porteros que más o menos cualquier persona que haya jugado conmigo sabe que yo voy al partido a disfrutarlo primero, a disfrutarlo, hacerlo bien, dar lo mejor de mí mismo y sobre todo una buena imagen, porque según me dijo, decía el entrenador, el gato negro, que más o menos me sale así, siempre que ha estado siempre conmigo ahí, que al partido hay que ir a disfrutarlo primero, ¿sabes? Porque si vas con esa tensión de que tienes que ganar, al final es un partido, el otro también viene para ganarte, ¿sabes? Pero lo único que hay que hacer es salir ahí. Primero, estar feliz, contento, que vas a hacer lo que te gusta. Y ya, y lo sacas bien. Muchas gracias, Armando. Yo creo que esta era la última pregunta que teníamos y por lo que vemos, las dos preguntas últimas que han dejado nuestros compañeros aquí también ya las hemos ido haciendo. Por ahora no se conecta nadie para venir a hacerte preguntas directamente porque no sé si en esta segunda fase se han conectado la gente que te estaba conociendo incluso con tu nombre de pila. Entonces, no sé, ¿de qué parte de Guinea eres, Armando? Bueno, soy de Bebeín, normalmente natural de Zauzomo, pero que he crecido en Malabo desde pequeño, o sea que, pero sí que conozco mi pueblo, que siempre he estado ahí y soy de ahí. Muy bien, así que te vamos a ir despidiendo para que sigamos con la actualidad. Si quieres seguir ahí después, podrás volver a conectarte con nosotros cuando empecemos o sea, el debate de la semana sobre los equipos locales, quién va bien, quién va peor y qué se puede hacer. Antes de despedirte, una de las cosas que estábamos hablando, una de las cosas que quería comentarle es muchos de esos porteros con los que empezaste, como es Apunga y como es Felipe Obono, han llegado a la selección absoluta, pero en tu caso no ha sido así. ¿Crees que has sido olvidado? Porque de nivel no podemos decir que has bajado de nivel, porque por muy fuerte o por muy baja que sea la segunda división catalana o las otras categorías en las que has estado jugando, dudo mucho que sean inferiores a la liga local de Guinea. Entonces, si estás compitiendo aquí jugando todas las semanas, pero desde que estuviste con la selección sub-17, siendo incluso el capitán de la selección sub-17, hasta el día de hoy no te han vuelto a llamar con la selección. ¿Crees que te han perdido el rastro o simplemente te han tenido ahí abandonado? Bueno, yo no lo llamaría abandono, sabes que, bueno, cada uno tiene su forma de ver las cosas y sobre todo es el tema del entrenador. Si el entrenador no, sobre el entrenador que está, que es un gran entrenador, que hombre, a lo mejor el rastro se ha perdido porque he estado un tiempo que he estado lesionado cuando el entrenador estaba aquí en Madrid. Nos vimos también y le dije que, bueno, esta es la situación que estoy ahora y desde ahí no. Y si tampoco tienes un padrino, que todo también depende. Si tienes a alguien que es el manager que. Porque, a ver, cualquier jugador se le tiene que convocar a través de un club, ¿sabes? Y si en aquel entonces, a lo mejor cuando entró, no sabía de mi situación, tampoco lo llamaría que estoy en el olvido, ni que haya bajado el nivel, porque eso, si compites, ya sea con quien sea, estás
estás entrenando y compitiendo, siempre estás ahí. Y si están ellos ahí, no porque yo sea el peor de los tres que somos de la misma generación, pero sino que es la suerte, ¿no? Todo el mundo va a estar ahí, todo el mundo quiere estar ahí, cualquier portero, cualquier jugador quiere estar en la selección, pero mira lo que es Guinea, ¿sabes? Guinea tiene jugadores y tampoco me puedo sentir abandonado porque no me hayan llamado, no, no es eso, sino que son momentos. Te llaman hoy, a lo mejor hoy es Jesús o uno, a mañana será Sapunga, o a lo mejor de aquí a cuando nos clasifiquemos para el Mundial, a ver si hay suerte, o la Copa de África que viene, ya contamos con Armando, pero mira, es el fútbol, cualquiera puede hacerlo bien. O sea, puedes ganar un partido, lo que siempre ha estado diciendo José David Ekan, que puedes ganar un partido, puedes brillar en un partido, pero lo importante y lo que más cuesta es mantenerte ahí. ¿Sabes? Es el mantenimiento que, mira, haces un buen partido y lo haces mañana, lo haces pasado, es lo que más cuesta en el mundo del fútbol. Perfecto. Le vamos a ir despidiendo. Le deseamos mucha suerte con el San Jaume. Hay alguien que no sé si se ha conectado con retraso. Preguntaba en qué equipo juegas. Yo creo que es la cuarta vez que lo voy a tener que responder. Armando juega en el San Jaume, que es el filial del Olot. El San Jaume compite en la segunda catalana. Su equipo va mucho mejor en la liga. Es, creo que, la cuarta persona que viene a escribir tu nombre de fila aquí y se supone que eres muy conocido. No sé si en España o en Guinea, pero No, lo que me sobre todo sorprende. en Guinea, porque mira, yo soy una persona que soy muy sociable con la gente, sinceramente, y es que he jugado la Liga Nacional, pero no es que de tercera división hasta primera es mucha carrera, ¿sabes? Es mucho jugar, he jugado por todos los lados en Guinea. Vale, si tenías algo más que decirnos antes de despedirte, lo dices y ya nos vemos en el próximo. Decirles que nosotros seguimos aquí trabajando con mi gente, que son buena gente, que son gente que me han brindado esta oportunidad, que sigo creyendo en ellos, y son gente que ahora también nos siguen porque me han preguntado por nuestra página también, que también quieren seguir la página nuestra. Les he dicho que bueno, yo sigo a esa gente y me han concedido una entrevista hoy, y a lo mejor un día de esos nos encontremos por ahí, ya les harás una entrevista buena de las buenas, y animarles que sigáis adelante porque estáis haciendo un buen trabajo y nos estáis despertando a las viejas glorias, que por decir algo, que también agradecer a todos los que están haciendo preguntas, porque eso es lo que hace una familia. Ya aquí hay que decirle todo, hay que decirle todo, y ahí ya se sabe quién es quién, quién es. Pero bueno, gracias a todos y a ustedes también por concederme la entrevista. Así, vale. Para despedirle, le voy a dejar con un consejo. Armando, estás jugando en Europa, estás jugando en un equipo aquí en Cataluña. O sea, chico, si tienes una cuenta de Instagram, cuelga algo. No es normal que yo entre No, a tu pasa cuenta que, para hacer a ver, seguimiento. Espera. Necesito hacer seguimiento y entre todos los de esa página necesitamos hacer seguimiento, pero una de las cosas que nos facilita el trabajo es lo que cuelgan los propios jugadores en sus cuentas. Pero si no cuelgas nada, nos quedamos sin saber. Lo sentimos, le tenemos congelado a Armando. Sí, dime, dime. mira, Tenía una llamada. decía, Sí. decía, la llamada sigue molestándonos. Sí, es que yo te escucho perfectamente. Pero con el sonido casi, sí, decía Sí. que sobre todo si estás en una categoría interior que nos resulta un poco difícil porque a través de las aplicaciones solo podemos ver el resultado Sí, 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 sí. de tu partido, pero no podemos ver si has jugado o no, si has sido titular o no, entonces nos resulta difícil. Si en tu Instagram tú no cuelgas nada, ayer estuvimos hablando aquí sobre los jugadores de Guinea que juegan en Guinea, que no utilizan las redes sociales.
pero que estemos hablando de lo mismo con un ecuatoriano que juega en Europa, que en su Instagram solo hay una foto, chico, nos complica la cosa. Por favor. Vale, no sabemos qué es lo que le ha pasado a Armando. Vale, eso era lo último y le vamos a ir diciendo buenas noches, que descanse y que cuide de la criatura, chico. Vale, muchas gracias a ustedes. Vale. Bien, adiós. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Tienes que colgar tú, tienes que colgar tú ahí. Muy bien, chico. Ike Villogo dice que le hizo muchos goles a Armando. Esto, ahora lo dices cuando ya se ha ido Armando, porque aquí hemos pedido que la gente entrara para hacerle preguntas. Antes de entrar a la liga local, vamos a hacer un repaso rápido de qué ha sido de los jugadores ecuatorianos esta semana. Bien, Basilio Ndón. Basilio Ndón jugó, entró en el minuto 75 con su equipo. Carlos Acapo ha salido de titular con el Cádiz esta tarde. Vícoro jugó de titular con su equipo esta semana y marcó un golazo. Néstor Senra, lateral derecho de la selección de Guinea Ecuatorial, Néstor, que fue en el Sevilla C, jugó esta semana de titular con su equipo. Marvin Anievo, Marvin, central de la selección de Guinea Ecuatorial, salió de titular con el Cacereño en esta semana. Emilio Nzue jugó con su equipo en el Bosnia esta semana, pero no salió de titular, entró en el minuto 77. Salomón Obama volvió a salir de titular con su equipo esta semana, que juega en el Unión Esportiva Santa Coloma de la Primera División de Andorra. Dorian jugó de titular con su equipo, el Langreo. Siafa no jugó esta semana porque el equipo de Siafa tiene el partido, o sea, está teniendo que aplazar el partido que tenía el equipo de Siafa. Cristian Ebea, que también es jugador del Langreo, ha sido titular, lo que significa que en el Langreo había en el terreno de juego dos ecuatorianos, Dorian en la delantera y Cristian Ebea jugando como carrilero. José T. Miranda jugó de titular con su equipo esta semana. Yannick Huila no jugó de titular con su equipo, pero sí que jugó. Yannick Huila entró en el minuto 55. Pepín Machín Dicombo, que llevaba cuatro partidos sin jugar, ha jugado los dos partidos que ha tenido su equipo esta semana. Alguien pregunta, ¿y qué hay de Yannick Huila? Acabamos de dar información sobre Yannick Huila. Yannick Huila no fue titular, pero sí que jugó con su equipo. Saúl Coco fue suplente, no tuvo minutos con el Las Palmas esta semana. Luis Meseguer fue suplente, no tuvo minutos con su equipo esta semana. Luismi jugó con su equipo, Luismi jugó de titular con su equipo esta semana. Santiago Eneme jugó de titular con su equipo esta semana y marcó un gol. Aitor Embela, que sale de lesión, ha vuelto a ser convocado esta semana. Ha tenido, bueno, no ha jugado, pero sí que ya ha sido convocado por primera vez con el equipo después de un mes lesionado. Y ahí continuamos. Siguiente jugador, Jesús Owono. Jesús Owono ha sido titular con su equipo esta semana. Jesús Owono, de los cinco partidos que ha jugado desde que salió de la Copa África, ha sido titular en todos los partidos y ha dejado la portería a cero en cuatro de esos cinco partidos. Solo ha encajado un solo gol. Un solo gol. El portero va muy bien. El portero va muy bien. Y ahí seguimos. Ahí seguimos. El chaval lo está haciendo, pero que muy bien, la verdad. Cuatro porterías a cero no es poca cosa. Javier Acapo ha vuelto a salir de titular esta semana con el Ibiza Pituistas. Lo curioso es que en los dos últimos partidos que ha jugado Javier Acapo, está saliendo como tercer central y es medio centro en la selección. No ha tenido muchos minutos en la selección, pero últimamente está saliendo como... Sí, alguien nos está hablando aquí de Gael. Sí, Gael es muy bueno. Gael, de hecho, ha vuelto a marcar esta semana. Seguimos con Javier Acapo, que hemos dicho que salió de titular. Está jugando en una defensa de tres. Omar Mascarell, del Elche. Omar Mascarell salió de titular esta semana. Sergio Otieme, del Almería. Sergio Otieme también salió de titular con el Almería esta semana.
Ricardo Kingston, que es jugador ecuatoriano, el que les hablamos el otro día, que se encontraba en Ucrania, al final pudo salir de Ucrania y ya se encuentra aquí en España. Esperamos poder conseguir una entrevista con él próximamente para que él de primera persona nos cuente cómo lo ha vivido y cómo salió de Ucrania. Sí. José Lo Aieto, José Lo ha jugado de titular esta semana. Pablo Zapalé no ha jugado, pero fue convocado. Los dos juegan en el mismo equipo, en el Fuenlabrada Promises. Jem Davis, que marcó dos goles la semana pasada, ha sido titular con su equipo esta semana, pero sí que no ha marcado. Jem Davis juega en el Iostetente. Juanpe Bonoa no ha tenido minutos con su equipo esta semana. Briones, el equipo de Briones no ha jugado en esta semana, tenían un parón. Pedro Bian sigue lesionado de los problemas cardiovasculares que sabemos que tiene. Hasta ahora no hay un pronóstico exacto de cuándo vuelve Pedro Bian. Ale Mazzocco fue suplente con su equipo, juega en el Dux Internacional de Madrid. Rui da Gracia, Fernando, el central de la selección que decíamos que lleva encadenando cuatro titularidades con el Gimnastic Segoviana, a pesar de que no estaba siendo titular al principio de la temporada. Hola, Federico, hemos estado aquí comentando tu golazo de ayer, que es calcado al gol de Ousmane Dembélé esta semana, chico. Este gol es increíble. Y no se sabe qué decir. Es un gol que a todos nos ha dejado con la baba en la boca, porque cómo lo recibes, con qué pierna lo marcas, o sea, fue un gol calcado al de Ousmane Dembélé. De hecho, mu en muchas redes sociales se ha comentado sobre este gol. Sí, lo que nos dice Román es cierto, que el Cádiz va muy mal, el Cádiz de Acapo. Estamos teniendo un pequeño problema en el sentido en que el Cádiz de Acapo en primera división va muy mal. El Fuenlabrada Promises, o sea, el Fuenlabrada de Iván Edu en segunda división también va muy mal, está en puesto de defensor. Por aquí ahora tenemos esperanza de que Fede Vicoro ascienda con su equipo en esa temporada porque va muy bien, están cada vez más, están subiendo y el Real Murcia también parece que también podría llegar. De hecho, señores, próximamente va a haber un derbi entre el Real Murcia y el Hércules. Lo comentaremos aquí, lo estamos diciendo para que la gente sepa que habrá un día que se van a enfrentar Fede Vicoro con Pablo Ganet. Y Pablo Ganet ya lo dijo aquí el otro día. Si tiene la oportunidad de barrerle a Fede Vicoro, le va a barrer porque no le puede dejar a Fede Vicoro marcar un gol si él tiene que luchar contra él. Y vamos a ver algún día, ya que Fede Vicoro también está con nosotros aquí, también nos podría comentar ahí qué haría si Pablo Ganet tiene que marcar un gol y tiene que estar con él ahí al lado, si también le barrería a Pablo Ganet, porque Pablo Ganet ya lo dejó claro, hermanos en casa, pero cuando están en el centro del campo los dos, le barre totalmente a Fede Vicoro. Eso es lo que nos dijo Pablo. Así que ya veremos el partido en el que se van a enfrentar el Real Murcia contra el Hércules. Lo vamos a comentar aquí, vamos a calentar ese partido aquí y esperamos poder verlo para ver si Pablo Ganer cumple con su promesa, porque los dos equipos van tercero y cuarto. Los dos van tercero y cuarto. O sea, uno tiene que pisotear al otro para poder ascender. Y ahí es donde está esta lucha entre Fede Vicoro y Pablo Ganet, dos jugadores de la selección que juegan casi los dos en la media y se tienen que ver durante todo el partido. Ahí ya tenemos la opinión de Ganet, que dijo: si yo soy el último hombre y Fede Vicoro tiene que marcar, yo le varo por detrás. Le levanto y le digo: hermano, lo siento, y continuamos. Bien, Ismael Loaba no sigue sin jugar. A ver, Fede Vicoro nos dice sobre este comentario de Pablo Ganet: somos hermanos fuera del campo. Allí dentro no somos familia y espero marcar allí en su campo. Señores, ya lo está dejando claro, ya tenemos dos comentarios. Pablo Ganet dejó claro que le iba a barrer a Fede Vicoro si es el último hombre y Fede Vicoro quiere ir a marcar. Le va a barrer por detrás, hacer una roja o lo que sea. Y Fede Vicoro nos deja aquí claro que son hermanos fuera del campo. En el campo no lo son. Por lo tanto, irá al estadio del Real Murcia a hacer gol. A hacer gol. Para que su equipo ascienda y el de Pablo Ganet permanezca en segunda red. Bien, Ismael Loaba sigue lesionado y sigue sin jugar.
Miguel Ángel Moriba estaba percibido y no fue convocado esta semana. Joel Lora, el chaval, ha vuelto a lesionarse y no podrá jugar hasta la próxima temporada. Pablo Ganet volvió a ser suplente con su equipo esta semana y entró en el minuto 73. Pablo Ganet entró en el minuto 73. Ya empezamos. Pablo Ganet lleva 3 partidos sin ser titular. O sea, desde que salió de la Copa África no ha sido titular con su equipo. Y Fede Vicoro sí que ha sido titular con su equipo en todos esos partidos. Ya veremos qué es lo que pasa en este partido. Ya lo veremos, señores. Joanne López Elo fue titular con su equipo esta semana. Cristian Molina Obiang ha vuelto a ser titular con el Marcamalo esta semana. Robustiano Ndong no fue convocado esta semana. Moisés Eboko, su equipo no ha jugado esta semana. Valeriano Nchama no jugó esta semana. Lorenzo Zúñiga, su equipo no ha jugado esta semana debido a casos de coronavirus. O sea, hablamos del Málaga B. Roberto Borico ha jugado con su equipo el Villaviciosa de Orón y Roberto Borico marcó un gol con su equipo. Noel A, que juega en el Logroñés, el chaval ecuatoriano, el jugador ecuatoriano actualmente con más goles, que tiene 15 goles entre todos, tiene 15 goles. Noel A ha jugado con el Logroñés y ha vuelto a marcar esta semana. Lleva 3 jornadas consecutivas marcando. Marcos Ondó, el portero de Uriel Lafuente, ha vuelto a ser titular esta semana, aunque perdieron estrepitosamente. Benjamín Edu, que también juega en La Fuente, también ha vuelto a ser titular esta semana. A ver, hay que decir que el gol de Fede, medio gol, es de su compañero también. Sí, pero hay que meterla y hay que colocarla donde la colocó Román. Bien, Higinio Maimecha, del Villaviciosa de Odón, ha sido titular con su equipo esta semana. Y para ir terminando, Marvin Conde Borico no ha tenido minutos esta semana con su equipo. ¿Quién más tenemos aquí? Aitor Lora, que juega en el River Ebro, jugó de titular con su equipo y marcó un gol. Y Jordan Gutiérrez, también, que ha vuelto con el Barça Real, jugó con su equipo y también marcó un gol. Muy bien. Así de prisa les hemos pasado lo que es la actualidad de muchos de nuestros jugadores. ¿Cómo van los jugadores ecuatorianos que comparten categoría y grupo? Vamos a ver. Joanne López Elo y Javier Acapo, los dos son de segunda red y del grupo 3. El equipo de Joanes, que es el Lleida Esportiu, va séptimo en su grupo, y el Ibiza de Javier Acapo va quinto. El Ibiza de Javier Acapo va quinto. Por lo tanto, el equipo de Javier Acapo va por encima. Después también tenemos 3 ecuatorianos que comparten grupo, que son Esteban Obiang, Ismael Álvarez Loaba y Marvin Anievo. El equipo que mejor va es el equipo de Marvin, el cafereño, va segundo. El Ceuta, equipo de Ismael, va tercero. Y el Antequera de Esteban Obiang va muy mal, va decimotercero. En segunda ref también tenemos a Vicoro, a Pablo Ganet y a Cristian Obiang, jugadores de Hércules, Real Murcia y el Marcamalo. El equipo de Vicoro va tercero con 42 puntos. El equipo de Pablo Ganet, el Real Murcia, va cuarto con 40 puntos. O sea, están ahí. Quien gane el derbi que tendrán entre ellos podrá ponerse encima sobre el otro. Moriba, el equipo de Cristian Obiang, va muy mal, es el último, va decimoctavo. Otro grupo, entre José Loa Yeto, Pablo Sopalé, Robustiano Ndong, Roberto Borico y Miguel Ángel Moriba, jugadores de Fuenlabrada Promises, Parla, Villaviciosa de Orón y El Cojuelo. Entre todos esos, ¿quién va mejor? El equipo Fuenlabrada Promises, que va tercero, es el equipo de José Loa Yeto y Pablo Sopalé. El equipo de Robustiano Ndong va decimocuarto, que es el Parla. El equipo de Borico, Villaviciosa de Orón, va decimoctavo. Y el equipo de Miguel Ángel Moriba va noveno. Entre Rubén Belima, Luis Meseguer y Dorian Anza y Cristian Ebea, todos de segunda red, comparten grupo y categoría. Los equipos, ¿cómo van? El Móstoles de Rubén Belima va sexto. El Navalcarnero de Luis Meseguer va tercero.
y el Langreo de Dorian y Cristian va décimo en la clasificación. Después tenemos segunda división, donde se encuentran Iván Edu, Saúl Coco y Sergio Aquiem. El Fuenlabrada de Iván Edu va muy mal, va vigésimo primero en la tabla, o sea, está para ser equipo de segunda B. El equipo de Saúl Coco, que es Las Palmas, va noveno, y el equipo de Sergio Aquiem, que es el Almería, va segundo, con muchas posibilidades de ser equipo de primera división. Después tenemos el derbi ecuatoriano en Grecia, en segunda división de Grecia, que es entre José de Miranda y Óscar Ciafá, dos equipos que juegan en la segunda división de Grecia, entre el Niki Volos, que es el equipo de José de Miranda, y el Olympiacos Volos, que es el equipo de Óscar Ciafá. Pues tanto, el equipo de José de Miranda va mejor porque es quinto de la clasificación con 28 puntos, mientras tanto que el equipo de Óscar Ciafá va mal porque es decimoséptimo con tan solo 13 puntos. De hecho, tuvieron que cambiar de míster. En la tabla de goleadores, vamos a resumir rápidamente cómo va la tabla de goleadores de la liga, o sea, de los jugadores ecuatorianos. Por ahora sigue encabezando Noel A, jugador del Logroñés, que tiene 15 goles. Después, detrás de Noé, está Gael Joel del Cano Sport, que tiene 14 goles. Está Armando Juan Mañé, que también es del Cano Sport, tiene 13 goles. Está Lorenzo Zúñiga del Atlético Malagueño, que tiene 12 goles. Está Pablo Sopalé del Fuenlabrada Promesas, que tiene 7 goles. Está Dorian Anza del Langreo, Dorian Anza, que tiene 6 goles. Está Luis Miguel Lavo, que tiene 5 goles. Está Aitor Lora del River Ebro, que tiene 5 goles. Y está Jem Davis del Iosetense, que tiene 4 goles. Y el Vícoro, que ahora tiene, Vícoro tiene 3 goles. Vícoro, a pesar de ser medio, tiene 3 goles. Esta es la lista de la clasificación de los goleadores ecuatorianos. Entre todos estos que hemos quitado, los únicos que están yendo con la selección, dentro de los que tienen gol ahora en Guinea, los únicos que están yendo con la selección son Dorian, que tiene 6 goles, y nadie más. Ningún otro de estos va con la selección. Entonces, sí, hablé de Néstor. Néstor jugó esta semana, Miguel. Néstor Senra jugó esta semana con el Sevilla. Jugó y salió de titular. Muy bien, repetimos que entre todos estos, entre la lista de los goleadores ecuatorianos, el único que está yendo con la selección es Dorian, porque Noel A todavía no ha sido convocado y el chaval quiere ir con la selección. Hoy mismo me lo ha confirmado, quiere ir con la selección, está deseando ir con la selección. Gael solo ya se fue con la selección una vez. Armando Juan Mañé tampoco ha ido con la selección. Pablo Sopalé nunca ha ido con la selección. Dorian Anza sí que se ha ido con la selección. Vícoro también va con la selección, pero Jem Davis no ha ido con la selección. Entonces, bien, vamos a entrar en la Liga Nacional, señores, que es la última fase de nuestro programa. Vamos a ver qué tenemos de la liga local. Vamos a ver qué tenemos de la liga local. La liga local estaba en la jornada 17. Que la gente empiece a apuntar aquí el nombre de sus clubes. Miguelito es de la Conanji Fútbol Club. Ya sabemos que Román es de Aconanji también. Yo soy del Niefan, Deportivo Niefan. ¿Quién más tenemos ahí? Que conocemos su club. Gran Megal también es de la Conanji. Mimi es de la Conanji. Parece que hasta ahora tenemos más seguidores de la Conanji. José es del Atlético Cemu. No, no, José es de Sony de Langema. Mientras tanto que, a ver, Miguel, ¿cómo que Aconanji está a la muerte? Ahora vamos a hablar de ello, ¿no? A ver hacia dónde va. Sí, sabemos, Novedad es del Real Rebola. Novedad es del Real Rebola. Zeken, yo creo que suele ser del Deportivo Niefan. Pedro Llana es del Deportivo Niefan. No sé si conocemos Marcos.
Marcos, no conocemos el equipo de Marcos, pero vamos a comenzar. Román, así que, Corea con Angie, ¿sabes lo que estuvimos hablando la semana pasada sobre cómo iba a con Angie? Pedro Llana pregunta, ¿cómo van y están? Chico, aquí hablaremos de ello. Vayan enviando sus solicitudes porque vamos a comentar la Liga Nacional y nos gustaría que cuando comentemos la Liga Nacional, que Román no se quede ahí oculto sin decir nada, que Miguel no se quede ahí oculto, que Junior no se quede ahí oculto, que Marcos no se quede ahí oculto. Nos gustaría que cada uno venga a decir lo que cree sobre su club, o sea, que cada uno venga a defender a su club aquí, porque algo huele mal. No sé si José sigue ahí con nosotros. Sí, José, Marcos dice que es de San Pablo del Sur. Ay, ay, ay. Es de San Pablo del Sur. Bien. Vamos a empezar con la liga. Sí, también llega Duque, super hincha del Sony de Langema. Duque, te estamos esperando aquí para contarte qué ha sido del Sony de Langema. Así. Vayan uniéndose, vayan enviando sus solicitudes. Nos gustaría a ver quién viene a dar la cara por su equipo aquí. Marco dice que no vuelve a participar. ¿Qué pasa? Porque a San Pablo le va mal, ¿eh? No puedes dejar de participar porque a tu equipo le vaya mal. Tienes que defender a tu equipo cuando va bien o cuando va mal. Bien, vamos a empezar con la región continental. Dicen que Miguel es de Asia Club Perú. Vamos, Román, te estamos esperando. No le digas a Marcos que sea él quien dé la cara, porque no sé si ya sabes cuál ha sido el resultado de la Conanji Fútbol Club, pero hasta ahora, bien, en la primera división, en la región continental, el Inter Litoral le derrotó por 4-0 al Deportivo Annonay. Ya tenemos a uno aquí. Román dijo que no se iba a esconder y Román ya está aquí. A ver, ¿quién más se oculta? ¿Quién más se oculta? ¿Quién más se oculta? Que cada ¿O uno dé quién la más se cara. oculta? Hola, Román. Buenas, hermano, ¿qué tal? Por aquí, bien. Parece que por ahora eres el único que está dispuesto a dar la cara por su equipo. Todos Yo los de que demás, los que no muchos dan la prefieren cara que porque cumplir. saben cómo van sus equipos, yo doy la cara por mi equipo, aunque vaya mal. O sea, ya nos estás adelantando que tu equipo va mal. ¿Tú crees que tu No, equipo va mal, no? he dicho que doy la cara aunque mi equipo vaya último. Siempre estaré aquí. Y ya Bien, está, normal. ya nos gustaría que los de San Pablo hagan lo mismo. Yo aquí estoy dando la cara por Deportivo Niefan, pase lo que pase, equipo que le derrotó a la Conanji Fútbol Club la pasada jornada, y es algo que no podemos dejar pasar, ¿no? No podemos dejar pasar. Parece que José también. José, no sé si José sigue con nosotros o ya está teniendo miedo por lo que le pasa al Sony de Langema. Bien, hubo un enfrentamiento entre el Futuro King y Fundación Vaca que acabó por 0-0. Ya tenemos otra solicitud. Miguelito, yo no sé si también viene a defender a la Conanji porque sé que Miguelito también es hincha de la Conanji. Vamos a ver. Por favor, que entre alguien a defender al Deportivo Niefan o al Sony de Langema. Que entre alguien. Don Román, Que entre ¿qué alguien. tal estás? ¡Hey, Miguelito. Miguelito! Bien, aquí estamos. Pues si es que todos los que van a entrar aquí van a ser de Aconangui. ¿Qué más esperas? Es que es eso. Si todos somos de Aconangui, ¿quién va a defender De o sea, verdad. a Futuro King? Solo los seguidores del fútbol local de Guinea Ecuatorial son hinchas de Aconangui. ¿Eso queréis decirme ahora? Exacto. Por lo Si visto, ¿no? quieres, la encuesta la puedes hacer ahí y verás cuánta gente son de Aconangui. Bueno, por ahora sí que Conanji va ganando, porque Ah, de es cierto. memoria voy sabiendo que, no, no, es que hay gente que nunca han llegado a poner cuál es su equipo. Lo que sí, lo que sí puedo decir es que los que han dado Marcos es la de cara Mondumo. son los de Conanji. Marcos no es de Conanji. Marcos es de San Pablo del Sur. Marcos es de No, de Mondumo. Kumasi. Mondumo. Miguel, hacia Club de Mberumu.
Miguel, no sabemos si paga la luz o no paga la luz, pero nos gustaría que la gente pueda verte, hermano. ¿No me estáis viendo? No te estamos viendo, vemos algo azul moviéndose. Tío, ahora tengo que instalar la luz, tío. Vale, ahora Ahora por favor. va a ir a colgar el enchufe al vecino. Vale. No estarás pirateando la luz, ¿no? Menudo presentador. Vale, salgo y entro de No, no. nuevo. Vale, Toca la vale, vale. luz. Toca tu luz. Sí, tenemos a MO aquí que dice que es del futuro King. Hay que entrar a defender a tu equipo, MO. Necesitamos aquí gente que esté dispuesta a defender a su equipo. ¿No veis que Román viene preparadísimo para defender a su equipo? De hecho, viendo la posición en la que se encuentra, no estoy muy seguro de que está en casa, pero aún así, hombre, ¿estabas haciendo qué? ¿Repasando jugadas que vas a presentarle a tus jugadores ahí? Recaudando información y solo con decirte que hasta me han metido en el grupo de Akonangui, tú imagínate. O sea, tenemos a un nuevo seguidor aquí que nos ha enviado solicitud. No sabemos a qué equipo viene a defender. Vamos a ver qué equipo viene a defender. Yo sí que estoy en casa, ¿eh? Yo estoy en casa, así que yo Ah, estoy en sí. casa. Es que estaba viendo lo de arriba, parecía el techo de un coche y me preguntaba, pero No, no, es ¿qué la pasa? cama, es la cama, es la cama. Ah, sí. Sí, es Marcos. el reposacabeza de la cama. Ajá. Marcos pregunta si le estamos provocando, pero Marcos, eso tienes que venir a preguntarlo aquí en directo. Ya A está. ver, porque tu equipo, déjame mirar el tensor. Ni Yo no aparece. creo que no, 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 ¿cómo que no va a aparecer? Es que San Pablo sí que aparece. San Pablo juega en la región insular. Una de las irregularidades que tenemos en nuestro fútbol, como un equipo de Zor. Va a jugar en la región insular. No tiene mucho. A ver si Marcos, que ha jugado en ese equipo y es de ahí, nos lo explica. Porque no tiene ningún sentido que un equipo de Zor esté jugando en Malabo, que ni siquiera esté jugando en Bata. Es algo que no se llega a entender. Ya, Así que. una, Sí, una sí. cosa rápida, una cosita pequeña, ¿vale? Acabo de ver ahora hace poquito, acaba de terminar el partido del Cádiz, ¿sabes? Entonces Sí. acaba de pasar un incidente ahí y yo De desde esta racismo. plataforma, la verdad, quiero condenar esa gente que piensa que el hombre negro no es persona, el hombre de color no es persona. De verdad, estamos en el siglo XXI, vamos a dejar de tonterías porque de verdad la gente no puede vivir así. A mí no me ofende que me llamen negro, ¿sabes? Pero a lo mejor ofendes al resto de personas que sí que de verdad ama a gente de color, ama a negros, quieren a negros. Necesitamos un país libre, necesitamos donde la gente, cada uno, puede vivir como le dé la gana. La gente que no gusta el fútbol, ya sea blanco, negro, morro, chino, quien sea, si no te gusta el deporte, no vayáis al fútbol, quedaros en vuestra casa y tan anchos, dejar del racismo que no lleva al país a ningún lado. Solo eso. Es que es demasiado, cada vez más se registra. Y el problema es que cuando ocurre fuera de España suele tener mucho más eco. Cuando ocurre en la liga francesa o en la liga inglesa, los canales españoles hacen mucho más eco que cuando ocurre en la liga española, que es simplemente en un programa, dicen ahí en un paripé, rechazamos ese tipo de actitudes y lo dejan. Pero No. cuando esto pasa en un estadio de Francia, es como que 30 minutos del programa son para hablar de esto. Y todos dejan de jugar, ¿eh? Hasta todos, ¿eh? Todos los equipos franceses dicen, mira, se acabó, aquí no hay fútbol si estas cosas no se paran. Pero ya sabemos Sí, cómo. eso es lo que pasa, porque no vale, no vale no ser racista. Lo que se necesita es que la gente sea antirracista, porque si tú no eres racista, sí, serás bueno, bien para ti, pero si no eres antirracista, nunca sabrás denunciar al racismo, porque si tienes a un racista a tu lado, tú no vas a hacer nada, porque como lo único que te importa aquí es que tú no tratas mal a la gente de otras razas, pero no mirando que el que está a tu lado, porque no debería ser el jugador negro el único que se vaya del campo cuando pasa eso.
deberían ser cualquier jugador que rechace esta actitud. Pero a veces ves que el propio árbitro ahí está pidiendo, por favor, continúen, cuando debería ser el primero que diga, no hay más fútbol. Claro. Pues por eso lo he condenado aquí y ya está. Y de esta plataforma totalmente condenamos ese tipo de actos que ocurran en el país en el que ocurran. Esas cosas no pueden seguir pasando. A mí en las notificaciones directamente me ha entrado acto racista en Los Cármenes. Entonces he entendido que algo ha pasado sobre el racismo, pero hasta ahora no sé hacia qué jugador ha sido. No sé si ha sido hacia Capo o hacia otro, porque el Cádiz tiene otros jugadores. ¿No? Ha sido a Capo, que lo ha sufrido. Sí, por eso lo estaba condenando ahora. Ha sido, se lo ha hecho a Capo, le ha hecho el gesto del mono, ¿sabes? Le ha hecho en plan con los brazos arriba, ¿sabes? Pero bueno. ¿Ha sido un espectador? ¿O un espectador? Sí, ha sido un espectador y también hay que decir que la gente que estaba alrededor le han reiterado una y otra vez que dejase de hacer el gilipollas, ¿sabes? Que deje de hacer el gesto. Lo que no me gusta es lo que hacen los españoles, ¿sabes? Que hablan de una cosa que es grave. Dos minutos, lo hablan 2 minutos y no, que condenen la federación, que condenen la FIFA, que condenen la CAF, no. No tienen que condenar ellos, tienen que condenar todos los equipos que militan en la Liga Española, todos, es decir, una semana sin fútbol. José, envía tu solicitud aquí, porque yo creo que ese debate va a tener que cambiar de rumbo, porque no sabíamos que un jugador ecuatoriano y un jugador negro había sido atacado por racismo en España. ¿Y qué les parece que esto se le llama primer mundo, hermanos? Porque se supone que eso debería ser diferente, ¿no? En el primer mundo, los que somos tercermundistas, deberíamos venir a aprender sobre esa gente. Pero cada vez más en el sentido de morales, se ve que están muy lejos de nosotros y por detrás de nosotros, porque la forma en la que se trata a la gente no está gustando mucho, ¿eh? Se trata de primera división y no importa la categoría. Que estas cosas sigan pasando en los estadios, es lo que siempre le digo a la gente. Cuando alguien dice, no, es que no soy racista. Sí, es muy fácil decir que no eres racista. Es muy fácil decirlo. Pero lo que pasa es que cuando te cabreas con un negro, lo primero que se te viene a la mente es un insulto racista. Que es al revés cuando un negro se cabrea con alguien no negro. A nosotros no se nos viene a la mente insulto racista. Tú le vas a insultar a alguien si quieres insultarle, le vas a llamar feo, le vas a llamar lo que sea. Pero tú no pones insultos racistas en tu mente para atacarle a alguien. Pero siempre es al revés. Es al revés. Buenas noches. Buenas noches, José. Por fin apareces. Sí, buenas noches, José. ¿Qué pasa? No sé, os estaba escuchando. Que le han estado pitando a Capo en el partido contra Granada. No, le han pitado. Una vez que le han cambiado, lo típico, porque ahora el reglamento no te impide a cruzar todo el campo. Cuando hay un cambio, el reglamento te obliga a salir lo más cercano del campo, es decir, salir del campo. Entonces, cuando pasaba al lado de donde estaban los del Granada, sí. Un chaval se ha levantado haciéndole el gesto del mono, así. ¿Sabes? Y a Capo se ha girado a mirarle y le ha dicho en plan, a ver, chaval, pues, lo típico que cuando uno está en su campo, se cree que es el más fuerte. Entonces le ha dicho, vale, a ver, cuando tú vengas a mi campo, a ver si mi gente... te dejará hacerme el mismo gesto. Pero también, lo vuelvo a reiterar, hay que decir que los que estaban alrededor le han dicho, para de hacer el indio.